Bueno, bienvenidos a la vida de una persona desempleada de 26 años que no vive con sus padres y vive con sus compis de piso. ¿Qué tal? Yo estoy muy aburrida, la verdad. Estoy muy aburrida y muy triste. Es lo que siempre le resumo a mi psicóloga cuando me dice que cómo estoy. Me parece como egoísta muchas veces cuando lo digo, porque sé que tengo muchas cosas como muy guays en mi vida. Pero claro, es que justo esta, lo de no tener trabajo me está volviendo tan loca que llevo desde enero que me echaron súper mal de la cabeza. Tengo ganas de llorar todo el día, a todas horas. Entonces, bueno, sin más, mi psicóloga me ha dicho que esta semana mis deberes son buscar cosas que me gusten hacer y que me entretengan y que me hagan sentirme realizada. Entonces, básicamente me he convertido en una jubilada. Porque estoy intentando cocinar, que no se me da muy bien. Estoy volviendo a bordar, tarea totalmente de jubilada. Y no sé, ahora me voy a ir a dar un paseo por despejarme un poco la mente y porque hace súper buen día. Así que nada, básicamente, eso es lo que va a ser mi tarde. Entonces, simplemente voy a darme un paseo, a ver si me sienta bien. Y ya está. Hace muchísimo calor, qué miedo, ¿no? Estamos a marzo y parece junio esto. Bueno, ya estoy en casa. Hacía un calor horrible, o sea, me llevo la chaqueta pero ni me la he puesto. Y me voy a sacar ahora para cenar. El jamón este lo voy a descongelar, que es de Mercadona. Y me voy a hacer unos pimientos también con patatas, si quieren patatas. Si no, pues solo con pimientos. No hay patatas, así que lo voy a poner. Un huevito. ¿Tienes rencor porque te mandan los hijos? No, pero... Ya, claro. Algo de tal verdad. ¿Qué te llevas de comida? Lentejas. ¿Qué quieres? ¿Miguel? No, me voy a hacer avena, creo. ¿Avena? ¿Si vas a diseñar las coca-colas? No. ¿Qué vas a desayunar? Un vasito de leche. ¿Te estás haciendo ya, no? No. Sí. A ver. ¿Quieres una gorda de estas? Dale. No, venga, sí. Pero una de esas. ¿Está gordita? Sí. Ah, huele bien. Se me ha caído. ¿Hasta cuándo se va a quedar aquí este? Llévales para siempre. ¿Le vas a disecar? Eso no es. ¿Una vieja? ¿Una vieja? Buenos días por la mañana. Bueno, pues se acaba de ir Víctor a trabajar. Y yo me estoy arreglando porque me voy a ir a Pontejos. Hoy voy a bordar una camiseta y no tengo hilo verde.
un tejos, bueno, es la plaza que está al lado de Sol, que venden cosas de mercería y tal. Voy a ir a por un hilo verde para bordar y eso va a ser toda mi excursión de hoy. Y luego quiero limpiar un poco mi cuarto, que llevo un tiempo sin limpiarlo, y tengo que limpiar el salón también. Así que básicamente esos son los planes de hoy, y luego pues bordar. Y luego creo que va a venir Víctor a cenar, así que prepararemos algo rico. Ayer hacía un calor de junio y hoy creo que va a ser más marzo, porque no hace sol y tal. Y si me asomo a la calle veo a la gente con chaquetas. Así que me voy a abrigar un poquito más que ayer. Llevo este outfit, son unos pantaloncillos así, un poco sueltos, y este chalequito. Pero me voy a poner un jersey y el abrigo, creo. Y si luego tengo calor, pues me llevo la tote bag y me guardo el jersey. Y con esto y el bizcocho, pues hasta mañana a las 8. Bueno, esto es mi cosa favorita del mundo. Ya casi no quedan y hice un pedido en Druni y me llevé 4. Así que esto es lo mejor que existe en el mundo. Yo que tengo súper poco labio y súper rosita, esto pues me lo dejo fantástico. Y soy un poco adicta, creo. Estoy todo el rato pintándomelos. O sea, tengo uno en el baño y llevo otro siempre en el bolso. Cosas. Pues la verdad que iba a ir a Pontejos, pero me ha dado pereza irme hasta el centro, así que voy a ir a una mercería que hay por el barrio. Para que sepa. Ya estoy en casa. He ido a recoger un paquete de Vinted que me pillaba de paso para ir a la mercería, porque al final he ido a una del barrio. Yo siempre lo pongo para recoger una floristería que está aquí muy cerca y la verdad es que siempre me lían las chicas. Entonces he acabado comprándome un ramito para el salón y nada, este es el paquete de Vinted. Son unos pendientes que vi. Son estos de aquí, que son muy monis. Me los voy a probar. Estos también son de Vinted. Es de una chica que los hacía como con cápsulas de café recicladas. Bueno, y luego en la mercería pues me he comprado básicamente los hilos básicos que quería, que son estos. Unos verdes básicos. No sabía qué color de los dos y pues me he pillado los dos. Una mañana muy de gastos, no me siento orgullosa de ello, la verdad. Pues no sé si voy a bordar o voy a hacerme ya la comida y luego bordo, no lo sé. Básicamente quiero bordar esta camisetilla de tirantes, que es de pool del año pasado, de este rollito. Como este rollo, pero quiero que pongan unas letras y aún no sé qué frase. Creo que voy a meter la frase de una canción que me gusta. Vale, a ver. Vale, esta es la camiseta. Y he puesto con boli, que espero que se vaya. la letra de una canción que me gusta, que se llama Tú que vienes a rondarme.
Y pone, parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Y pues la vamos a bordar de color inchis ahora. Me la he puesto así para vérmela cómo quedaba con boli. Y la verdad es que con las tetas no se lee bien la palabra miles. Pero bueno, no pasa nada porque no lo puedo borrar y no lo puedo mover. Entonces se va a quedar así. Oye, se me ha muy feliz porque además es que voy...